Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro. Como directora del Instituto Cervantes de Atenas, me alegra especialmente darles la, la bienvenida a este encuentro y felicitar a todas por el Día Internacional de la Mujer. Un día importante para reflexionar acerca de los avances logrados, de pedir más cambios y también celebrar la valentía. Y la determinación de las mujeres que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades, con motivo de la celebración del 200 aniversario de la revolución e independencia de Grecia, el festival lea el Instituto Cervantes de Atenas y Abanico, con el apoyo de las embajadas de Argentina, España y México, han querido darle protagonismo a las mujeres que participaron en las revoluciones en el continente americano y que también desembocaron en procesos de independencia. Gracias a todas las mujeres que han hecho posible este encuentro y de una forma muy especial a la escritora y docente argentina, eh, argentina Silvia Maldonado y a la socióloga y periodista mexicana Marta Durán de Huerta. Y a continuación le doy la palabra a la persona que coordina, motiva y transmite. Siempre con ilusión a todo el equipo de personas que hacen posible Lea. Adriana, la palabra es tuya. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por ser nuestra anfitrión, eh, tanto virtual como físicamente. El Instituto Cervantes ha sido un apoyo y un socio muy importante del Festival Lea desde su inicio. Así que muchísimas gracias. Eh, bienvenidos a, la, a este encuentro maravilloso de mujeres. Eh, como lo dijo cristina este encuentro ha sido gracias al apoyo del instituto cervantes y de la escuela abanico y de, al, al auspicio de las embajadas de argentina, méxico y españa. Eh, en este momento está también con nosotros la embajadora de argentina en atenas, la señora maría lucía dobertí de sánchez, a quien le agradecemos su apoyo. Eh, quien además nos introdujo a la docente y eh, escritora, docente e investigadora Silvia Maldonado, Argentina, que está aquí con nosotros, eh, quien um, a Marta Durán de Huerta, nuestra amiga mexicana, periodista también, socióloga, escritora, eh, doctora en sociología y profesora de posgrado en periodismo político. Así que tenemos de México a Argentina eh, eh, dos mujeres que en poco tiempo nos han um, aceptado participar en el Festival LEA. Estamos en continentes lejanos todos, eh, pero unidos también por, el, um, por uh, ser mujeres, eh, por la fuerza que como mujeres tenemos incluso en, hace 200 años en la revolución y en las independencias de América Latina, pero hoy también. Así que quiero, darles, quiero dejar con ustedes a estas dos maravillosas interlocutoras, mujeres grandiosas, eh, que nos van a hablar también de aquellas mujeres eh, que han hecho historia, aquellas que conocemos y aquellas que no. Así que muchas gracias, feliz Día de la Mujer y que sigamos haciendo historia gracias. Marta. Muchas gracias muchas gracias por esta invitación y yo creo que, que, que tanto en, en argentina como en el resto del continente las mujeres jugaron un papel muy importante en la independencia y hay un común denominador y es que muchas de ellas quedaron en el anonimato Conocemos las historias puntuales de algunas eh, excepcionales, algunas mujeres ex excepcionales, pero la mayoría quedaron en el anonimato y, y es una, fue una, una lucha de independencia que se dio desde distintas eh, trincheras. Hubo mujeres en el caso de, de México, de la Nueva España, lo que ahora es México, que tomaron las armas. Hubo otras que usaron la seducción y el interrogatorio discreto de alcoba para obtener información puntual y hacérsela llegar a, a los insurgentes. Hubo un amplio trabajo de espionaje y análisis político, lo que ahora llamaríamos análisis político. Y yo le pediría a Silvia que nos platique de algún caso concreto de Argentina. Eh, ¿Qué tal Marta? Bueno, muy agradecida por la invitación. Eh, sí, yo pensé eh, referirme empezando a referirme sobre la literatura. Hay una una maravillosa escritora argentina que falleció ya hace unos años, hija de griegos, que nació en la provincia de Jujuy y que escribió una portentosa novela que se llama Río de Congojas. En esta novela, que está situada en 1580, hay dos personajes mmm, femeninos claves. Una es María Muratore y otra es una costurera que se llama Inés Descalzo. Eh, ustedes saben que eh, Buenos Aires se fundó dos veces. Aunque Borges diga que se le hace cuento que empezó Buenos Aires porque la juzga eterna, como el agua y el aire, la verdad es que se fundó dos veces. Una vez por un señor que se llamaba Pedro de Mendoza y otra vez por Juan de Garay. Juan de Garay, que estaba en Asunción, la actual capital de Paraguay, empieza a viajar hacia el sur, funda en el medio una ciudad que se, santa, se llama Santa Fe. Ahí conoce a María Muratore. María Muratore... Sabía manejar las armas, eh, tiraba el arcabuz maravillosamente, y aparte, era raro para la época, tenía dos cualidades que las mujeres no tenían: sabía leer y escribir. Cuando Garay pasa por, eh, por la ciudad de Santa Fe, aparentemente se enamoran, en fin, y ella lo, eh, lo acompaña hasta el sur y finalmente eh, funda la ciudad de Buenos Aires. La otra voz de esta novela, que es la de Isabel Descalzo, que es una, una mestiza costurera, va diciendo, bueno, la historia no es así. María Muratore no se murió durmiendo la siesta con Garay en la orilla del Río de la Plata. María Muratore se murió eh, vestida de hombre con el arcabuz en la mano. Esto es muy común en la narrativa eh, latinoamericana, ¿verdad? Las voces que se solapan y, que se, y, que, y se contradicen. ¿Pero por qué yo hablo de ella? Eh, y de libertad. Porque libertad les voy a leer. Dice, a las escritoras actuales les toca desarmar y volver a dar forma desde su palabra propia, lavar en el papel donde otros han escrito sobre ellas y ocupar esos espacios que quedan en blanco en el discurso masculino. Borrar ese discurso prestado, revisar el propio yo hacer oír su palabra propia. Y a mí me parece maravilloso. Las escritoras tienen, necesitan hacer esta relectura de, nuestra, de las mujeres de nuestra independencia y posterior. ¿no? Eh, podemos hablar en ese sentido de todas ellas que han sido, como vos bien decís, eh, guerreras, lavanderas, eh, espías. Eh, ayudantes de campo, mariscales. No sé si querés que hable de alguna en particular o, o de las anónimas. Háblanos de algún ejemplo particular que tú conozcas. Bueno, por ejemplo, eh, hay un personaje que es una criolla. Voy a nombrar a tres mujeres. Mariquita Sánchez Thompson, Juana Zurduy y Elisa Lynch porque representan, son heroínas, entre comillas, de distintos, este, de distintos países. Mariquita Sánchez de Thompson es la, la criolla que participó con más entusiasmo en, la, en las luchas de los, por la independencia al comienzo, estamos hablando de 1810. Desde que nosotros vamos a la escuela, lo que sabemos de Mariquita Sánchez de Thompson es que era una señora que tocaba muy bien el piano tocaba muy bien el piano y su casa era muy linda porque tenía dinero y este en ese lugar se reunían los patriotas y ahí se cantó el, la, por primera vez el primer himno patrio ella no había participado ni en la letra ni en la música pero tocaba el piano bueno después uno se da cuenta que la mujer en cuestión tenía una cabeza política impresionante que organizaba a los patriotas que años antes cuando los ingleses invaden Buenos Aires había, hacía lo que ahora se llamaría acción directa: se subía a la azotea, tiraba bombas, agua hirviendo a los ingleses, junto con otra que se llamaba Mariana Céspedes, que con sus tres hijas, las cuatro, eh, emboscaron a una docena de soldados ingleses y, este, y los metieron presos. Y hasta que los ingleses no se fueron, no los liberaron. Digamos que no eran unas tontas que sabían tocar el piano. Y, pero esa es la historia que nosotros aprendimos cuando no se sé, festejan las fiestas patrias en la escuela, espero que no siga siendo así. Hay dos personajes de mujeres. Una criolla con la peineta, que bien podría ser mariquita, y una morena que vende empanadas. Mientras que los varoncitos están todos disfrazados de generales, con espadas, mandan caballos. Es increíble, yo espero que esto este, haya terminado, no sé. En, pues mira, en el caso de México... El inicio del movimiento de independencia participan los criollos, participan los liberales, los ilustrados. Y como es, era lógico en el siglo XIX, muy pocas mujeres saben leer y escribir. Pero aún así, hay una, hay una criolla muy guapa, Leona Vicario, que hija única. Que destaca no solamente porque sabía leer y escribir, sino que hacía periodismo y lo hacía a escondidas de una manera clandestina, entre las cajas de, de verduras, venía escondida una. elementos de una imprenta, algo muy extraño. Su tío le permitió vivir sola, de alguna manera queda huérfana y puede vivir sola. La dan en matrimonio a alguien que afortunadamente se tiene que ir a España, entonces se queda sola. Y cuando se casa, se va a casar eh, realmente por amor y va a ser con un independentista. Pero ella ya había empezado un trabajo de de difusión de las ideas liberales porque Habría que recordar que los independentistas latinoamericanos tienen una gran influencia de los liberales. De hecho, el, la Plaza Central de la Ciudad de México, conocido como el Zócalo, es un, el nombre oficial es Plaza de la Constitución, dedicada a la Constitución de Cádiz, nada más y nadie, nada, nada menos que es una constitución liberal que... Pues después la monarquía no va a querer reconocer, pero aquí florecieron las ideas liberales y muchas mujeres lucharon por esas ideas liberales y otras simplemente luchaban porque era un sistema de esclavitud. ¿no? Y curiosamente, aquí viene una independencia que es un pacto entre los realistas, bueno, es una guerra armada. Una lucha armada que, que se ve empantanada, 10 años de guerra de guerrillas, una, dos ejércitos que se enfrentan y des, termina siendo una guerra de guerrillas, y finalmente deciden hacer un pacto 10 años después, y en mil, eh, eh, 1821, es que. Hay una independencia formal de México respecto a España. Sin embargo, las condiciones económicas y políticas siguen siendo la misma que durante la época colonial. Y se van juntando todas las contradicciones, todas las aspiraciones, todas las, todos los problemas de una sociedad postcolonial. Y está ya una revolución. La revolución mexicana de 1910, y ahí sí hay una mayor participación de mujeres, tanto en el campo de batalla, las llamadas adelitas, que son mujeres pobres, comunes y corrientes, que acompañan a sus amantes, esposos, en la lucha. Y no solamente preparan la comida y cuidan a los niños, sino que también. Van a disparar, ¿no? van a disparar eh, los rifles, los, las carabina 3030, -30, que era el rifle que se usaba en esa época. Y es muy curioso porque en esta Revolución Mexicana participan poetisas, escritoras, eh, periodistas, intelectuales, todo el mundo, las mujeres hay de, toda, de, to, de todas las clases sociales. O sea, desde las campesinas adelitas, a desde las más pobres hasta las más ricas. Pasa todo un siglo y por supuesto que las medallas se las ponen los hombres, son los generales, son los de que se reparten los puestos. Los, eh, los nombres de las calles y de las mujeres nadie se acuerda. Entonces, yo creo que eh, tenemos todavía una independencia pendiente, la de las mujeres, que debe ser una independencia económica, pero también una independencia emocional, porque de ahí nos agarran, es nuestro talón de Aquiles entre que la tradición y que... La mujer tiene que sacrificarse por los hijos, porque es el pilar de la familia, y te lavan la cabeza, y que tienes que ser buena y abnegada y aguantar todo. Y caramba, este, ya chole, como se dice en México, ya basta. Se necesita una, ahora sí, una independencia eh, de género que tiene que ver con el respeto a la dignidad y con la retribución económica y el, y el reconocimiento a un trabajo esclavo, el trabajo de la familia, una familia de mantener una casa, pues se le carga a la mujer sin que haya siquiera una un reconocimiento, como decía mi abuela, el trabajo doméstico envejece, embrutece y nadie te lo agradece. Empezando por la casa. Entonces habría que buscar, ¿no? Yo creo que una de las luchas que tenemos y que en eso andamos es por la dignidad, el respeto, la equidad de género y políticas públicas que hay, eh, eh, justas con con perspectiva de género. ¿Tú cómo ves, Silvia? Sí, es muy interesante porque después de todo esto que ocurrió, de todas estas luchas y la participación de las mujeres, eh, que han sido heroicas, porque aparte por su participación en las luchas fueron encarceladas, como bien dijiste, torturadas, decapitadas, azotadas y quemadas, uno pensó, hubiera pensado que después de terminar el conflicto... Aparecería una, una equidad de género y, y no fue así. Una vez que la lucha independentista o las otras terminaban, las mujeres, en términos de la escritora Lucía Galvez, eran empujadas hacia la periferia, que vuelvan a su lugar. ¿Cómo puede ser? Hasta tal punto que en la literatura y en la, en la por supuesto, en, la, en el poder político, el rol que ellas jugaron eh, estuvo tan minimizado que hasta termina por desaparecer por completo. Se rescatan algunas, algunas, este, algunas eh, mujeres. Yo, por ejemplo, quería hablar de Juana Zurduy porque ella nació en, en Bolivia, eh, la, fue, se convirtió en una gran este, dirigente militar eh, cuando quiso regresar a, habiendo triunfado digamos, la revolución y ya había sido condecorada por este Simón Bolívar, cuando regresa a Bolivia y reclama por sus tierras, o por, un, o por un estipendio, o por una mensualidad, se la niegan, muere en la absoluta pobreza y la entierran en una fosa común. Cien años después, sus restos son rescatados y en la actualidad es generala del ejército argentino y mariscala del Estado eh, plurinacional de Bolivia quiero decir que tardaron, esas mujeres que dieron todo, se murieron los cinco hijos, este, perdieron todo lo que tenían, uno dice, bueno, cuando, cuando esto acabe, voy a ser más respetada, no, y el otro, el, el otro personaje que es interesantísimo, porque aparte me parece que lo, le, los emparenta con las Adelitas, y es bien interesante, es el de Elisa Lynch, que era una irlandesa, que, bueno, conoció en Francia a un a un señor que se llamaba Francisco Solano López se enamoró y volvió con él a Paraguay y él eh, fue presidente de la República de Paraguay. En un momento dado le hicieron lo que eh, se inició lo que fue la guerra de la Triple Alianza que fue una guerra espantosa contra el Paraguay eh, en la cual se aliaron eh, Brasil, Uruguay y la Argentina. Entonces esta guerra que fue horrible tardó, duró cuatro años en donde participó todo el país en defensa de todo el país, todas las criollas, las negras, las indias, las mestizas, también la, la compañera del presidente, que iban al campo de batalla. Se calcula más o menos que fueron 4.000 mujeres paraguayas las que participaron en esta guerra. Imagínense en un paisaje selvático, en medio de la guerra, donde a medida que avanzaba, tenían no solo que lavar, planchar, combatir, sino después... No quedaba nada para comer, había que deforestar, había que plantar, y eso se acabó. Y cuando se comieron los caballos, cuando se comieron a las mulas y ya no había frutos y ya no había hierbas, se murieron. Esa es una gesta impresionante que vale la pena, eh, que vale la pena hablar de ella. Es como las de las, eh, porque son anónimas, por eso me encanta la comparación con las adelitas, ¿no? Eh, no están rescatadas desde ningún lado. Y déjame contarte de otro tipo de adelitas. Eh, como periodista fui a Chiapas en 1994 para escribir sobre el levantamiento zapatista. Un grupo de indígenas mayas en Chiapas se organizan y es el STL, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues entré a territorio zapatista y me quedé unas temporadas largas. Y cuál va siendo mi sorpresa de que la mayor parte de la tropa, bueno, no la mayor parte, pero sí la mitad, son adolescentes, son muchachitas. Muchachitas de 14, 15, 16 años. Y una noche eh, me fui a hacer la guardia en la selva. Con un grupo de ellas. estamos en un lugar eh, de, de la selva La en la que yo tiritaba de, de, de no sé si de miedo o de frío, pero la pasamos mal, pero y, y yo con el privilegio de poder regresar a mi camita, al agua caliente, a mi casa. Pero ellas ahí y, y muy contentas con su trenza llena de moñitos y un rifle, y yo les decía, oye, pero ¿por qué te veniste para acá? ¿Por qué, ¿por qué se vinieron a, a la selva entre serpientes, rodeadas de soldados y de paramilitares que en cualquier momento les van a hacer lo peor que se puedan imaginar? ¿Por qué ingresaron al, 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 al ejército zapatista y... Una de ellas me dijo, bueno, es que me querían casar. Bueno, le, le decían agarrar, es decir, que la familia la casara con, con alguien que los papás escogían. Y para escapar de ese matrimonio forzado, se unieron al ejército zapatista. Otra me dijo, bueno, la verdad es que aquí yo puedo ascender. Yo puedo tener mando, yo tengo mando y tengo una pistola, y al que me pegue le pego un tiro, lo cual me dio muchísimo gusto, ¿no? De que esa conciencia. Eh, cuando alguien entra al ejército zapatista, lo primero que aprende es a leer y escribir y castellano, porque son grupos con diversas lenguas. Hay cinco lenguas en Chiapas todos de la familia Maya, y para entenderse entre ellos, usan el castellano como lengua franca. Entonces, si tú entras al ejército zapatista, vas a aprender español, vas a aprender a leer y escribir. Y una de las chicas me decía, es que yo quiero manejar un camión, yo quiero aprender a manejar un camión y solo aquí lo puedo hacer. Y la otra... Me dijo, bueno, la verdad es que el rifle pesa menos que mi hermanito, porque <laughs> traía cargando a los hermanitos, y, y lo ves, las niñas en las comunidades indígenas traen al hermanito en la espalda, y muchos de ellas, muchas de ellas, se les deforma la espalda, porque toda su infancia y juventud va, van cargando niños. Entonces, estas chicas. Estas, coma, estas insurgentas, que así se llaman, dentro del ejército zapatista, tienen una ley que ellas mismas promovieron, la Ley Revolucionaria de Mujeres, que en el contexto es un salto de años luz a lo que, a lo que tenemos. Y ellas luchan, ¿no? no por el país, no por un ideal, luchan por ellas luchan por su comunidad, luchan por tener eh, las mismas oportunidades que los hombres, ¿no? En una, en una región donde fuera de las comunidades zapatistas parece que el tiempo se detuvo, donde por la tradición patriarcal, machista, las mujeres no pueden heredar, no pueden ser albaceas no pueden ser propietarias de cosas donde te pueden cambiar por una vaca, y de pronto ahí precisamente en ese contexto de tanta represión política, económica, eh, racial, eh, eh, misógina, surgen las comandantas. Las estrategas militares, la toma de San Cristóbal de las Casas en el 94 fue planeada por una mujer. El rescate de los eh, zapatistas heridos en el mercado de Ocosingo, donde se enfrentaron con, con el ejército mexicano, fueron las mujeres las que rescataron. Una comandanta, jovencita, de un metro y medio o menos de estatura, flaquita. Eh, por las alcantarillas sacaron a, las, a los heridos, ella disparaba desde una esquina del mercado y luego desde otra para simular que había muchos soldados y al final cuando se quedó sola dejó su uniforme, tomó de uno de los puestos del mercado la ropa tradicional y salió entre los soldados que le decían, quítate, India, pastosa, patarrajada, lárgate, lárgate. Y no se dieron cuenta de que entre ellos estaba pasando un genio militar. Entonces, eh, la, la, la lucha de las mujeres toma, toma muchas facetas. Actualmente, en el... En el resto del país hay un, nuevo, hay un nuevo actor político que son las madres de los desaparecidos y las mamás de las víctimas de feminicidio que exigen justicia. Eh, y, y a ellas, tú no les puedes prometer una diputación, una gobernatura, curules, registro de un partido. Ellas están por encima de todo eso ellas están realmente sacudiendo estructuras sociales muy eh, aquilosadas, estructuras caciquiles, estructuras eh, sociales muy, muy perversas diría yo. ustedes tuvieron a, a las madres de la plaza de mayo en argentina? tenemos, tenemos tenemos a las madres sí. y a las abuelas, porque, las abuelas. Porque todas estas reflexiones sobre las mujeres en la historia nos sirven para, para seguir este, luchando por, por todo lo que falta, cierto? Yo volviendo a, a, a la obra de, de esta escritora que mencioné al principio, estaba leyendo una, unos comentarios críticos sobre una novela de ella. De una poeta y crítica argentina que se llama Florencia Bates. Y ella, en ese texto, eh, dice que en la, en la, en la narrativa argentina, eh, muchas veces las mujeres, los personajes femeninos están muertos, este, que, no tienen voces, que no tienen voz para contar sus historias y que parecen haber vivido solo para luego perdonar en la memoria de narradores masculinos que las despojan de toda carnadura y las convierten en el objeto que motoriza sus propias obsesiones y especulaciones. Esto me dio a mí eh, la relación con otra novela de Libertad, que se llama Eva Perón, una biografía. Resulta que, como les dije, Libertad también era docente. Entonces le escri escribió al hogar escuela a Eva Perón para, para pedir trabajo, y se lo dieron. Ahí conoció a Eva Perón. Y escribió esta novela que también eh, hay que volver a leerla y rescatarla, porque no es una novela que se... Lo primero que, que ella trata de mostrar, que Eva Perón, antes de su acceso al poder político, no era una frívola que solamente le interesaba ser actriz, que es, desde sus orígenes fue una mujer comprometida con las causas justas y que tenía, tenía una gran voluntad política. Y esta novela se centra no en... En, se centra en este aspecto de la historia y las acciones de baperón y no tanto en su cadáver en lo que pasó con el cadáver en la desaparición del cadáver y en el peregrinaje por todo el mundo que, eh, que le sucedió tiene una visión eh, completamente diferente que habla sobre la subjetividad por un lado lo paradójico que tenía eva de, de tener aparentemente una sumisión al varón pero por el otro lado, era absolutamente feminista y femenina y, eh, en sus acciones políticas. Eh, esa, esa cuestión que puede ser paradójica es lo, lo, que le, lo que le permite llegar a acceder al poder. Pero más importante para ella, dice Libertad, es persistir pese a todos los inconvenientes que las mujeres tenemos. Entonces, me parece que es una novela extraordinaria y. Que justamente en esta idea que libertad tiene de lavar el papel y volver a reescribir la historia, eh, es lo que, lo que hay que hacer, digamos, posiblemente desde la literatura. Y hay otras mujeres que vinieron después, como vos mencionás, incluso en la revolución cubana, eh, Celia Sánchez, Elise Santa María, tuvieron, digamos, otra, otra este, otro reconocimiento que no es la que tuvieron las mujeres que estamos hablando antes, ¿no? A mí me parece que, como dice María Muratore en la primera novela que menciona El Río de Congojas, ella en un momento dice: Qué difícil ser mujer en un mundo de hombres. Estamos hablando de 1580. Uh -huh. y, ¿Y podemos decir, seguir diciendo lo mismo o no? ¿Podemos seguir diciendo lo mismo o no? Marilla sí. que fue. se congeló la imagen. Bueno, sí, se nos, se nos congeló por un momento, esperamos que vuelva eh, pronto. Eh, cuéntanos, eh, eh, Marta, ya para continuar con la parte de la literatura de la independencia de las mujeres, ¿a ti cuál... Uh, ¿Cuál es el libro o cuál uh, personaje te ha llamado más la atención, no solo de México, sino de América Latina? Uy, qué pregunta tan difícil. Porque más que de literatura, a mí quien, quien más me llama la atención es Leona Vicario. Leona Vicario por las razones que, que ya expuse hace un ratito, de una mujer eh, realmente... De, de vanguardia de avanzada valiente que hizo ella financió de su propia bolsa la lucha por la independencia ella fue castigada estuvo arrestada eh, le expropiaron todo lo que tenía bueno le fue muy mal como decimos en méxico le fue como en feria no sé de dónde viene la frase pero quiere decir que le pasó todo lo malo que le pudo haber pasado no sin embargo eh, al final sobrevivió a la, a la guerra de independencia no la fusilaron y el año pasado el 2020 fue llamado en su honor, Año eh, Leona Vicario. Sin embargo, tenemos que reconocer que en el 2020 fue un año muy brutal para las mujeres en México, donde hubo en promedio 10 feminicidios al día. Casi todos están impunes y además Leona Vicario, que fue periodista, digamos, po podríamos decir que es la primera periodista mexicana o de las primeras, ¿no? Eh, que es que se le puede llamar periodista. El año de Leona Vicario también fue el año en el que México se convirtió eh, obtuvo el primer lugar en periodistas asesinados. Entonces es tan contradictorio esto, tan doloroso. Hay eh, muchos grupos criminales que dominan ex extensas eh, territorios del país y hay una lucha contra ellos. Es una lucha que se da desde la sociedad, desde el, el, el gobierno, pero las víctimas siguen ahí porque a pesar de que hubo un cambio... Eh, de gobierno, las estructuras criminales siguen ahí, los mecanismos, toda esa maquinaria sigue en marcha y ahora el gran reto es desmontarla y que haya justicia. Y hoy, hoy, a pesar de la pandemia y a pesar de que va varias colectivas feministas llamaron a no marchar para evitar contagios de COVID, se va a llenar el centro de la Ciudad de México exigiendo justicia. Porque muchos de los asesinatos, muchos de los feminicidios, no los comete exclusivamente el crimen organizado, sino un amante despechado, la pareja, la expareja, ¿no? Con un, unos grados de brutalidad espantosos. Hay nuevas leyes como la ley Ingrid, que prohíbe a los medios exhibir eh, a una víctima. Y esta eh, ley tiene, tiene que ver con un caso espantoso de una muchacha Ingrid Escamilla, a quien su pareja la mató y la desoyó. Llegó la policía y alguien de la policía sacó fotos con su celular y esas fotos las vendieron a la prensa amarillista y publicaron eh, la cara, el cuerpo de Ingrid desollado. O sea, una cosa espantosa. Y afortunadamente ya se aprobó una ley que prohíbe eso. Seguramente eh, ese, esas fotos horribles, tan sádicas, eran publicadas en redes sociales pero por lo menos ya hay un paso hay otra nueva ley para proteger a, a las mujeres que es la ley olimpia porque eh, con las nuevas tecnologías con internet eh, hay una manera de atacar a las personas y es a través de las redes sociales Publicando fotografías íntimas, videos íntimos, y eso se lo hicieron a una jovencita de nombre Olimpia, que tuvo un novio que filmó todas las escenas de amor, y después, cuando ya no eran pareja, el tipo las la subió a la revés, ¿no? las redes. Olimpia intentó tres veces suicidarse. Pasó por todas las terapias, todos los psiquiatras que puedas imaginarte, hasta que entendió que no tenía por qué suicidarse, que no tenía, que, 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 que esa no era la solución, y dio una lucha eh, ejemplar por, por su dignidad, por el respeto a los datos personales, a la imagen en Internet. Y se aprobó esta ley Olimpia, ¿no? Sí. Eh, yo creo que en el mundo entero está a, empezando a haber este movimiento. O sea, hace 200 años muy, las mujeres eran mujeres silenciosas y yo por eso pienso que muchas fueron héroes silenciosas. Tal vez no salieron a luchar, tal vez no luchar de cualquier otra manera, pero solamente el hecho de quedarse en sus casas, eh, criar a los hijos. Eh, mantener la casa mientras que su esposo iba a la lucha armada, eso también las hace a las mujeres heroínas, pienso, porque eh, mantener un hogar eh, eh, sin ser eh, eh, valorada eh, eh, se necesita muchísimo valor eh, y muchísima fuerza. Y en ese entonces había silencio, pienso que las nuevas generaciones no sé si estés de acuerdo las nuevas generaciones están, están, están hablando están buscando eh, ser oídas con todos estos movimientos eh, de mujeres que hay eh, lo veo en mi hija por ejemplo es otra son otras formas de, de, de haber crecido yo también fui diferente a mi mamá mi mamá, su mamá. Y pienso que cada generación va cambiando ese eh, este silencio. Sin embargo, todas o la mayoría de las mujeres somos luchadoras. ¿Qué piensas eh, sobre esto, Marta? Pues sí, eh, las nuevas generaciones tienen una ventaja y es que ya hay luchas ganadas como el derecho al voto. Sin embargo, eh, la pobreza tiene cara de mujer. En, en África, la mayor parte de los analfabetas son mujeres. Y a las pobrecitas niñas, pues ya desde que nacen están condenadas a hacer eh, trabajo doméstico y a ser esposas y a ser madres. Y no tienen acceso a la escuela y no tienen acceso a un salario digno como la mayor parte de las mujeres en el planeta. Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Somos más de la mitad de la humanidad. Y en las mujeres recae la mayor parte del trabajo, que es de veras un trabajo, sostener familia, sostener el campo. So es sacarlos adelante para quien tiene hijos y en el caso de México hay regiones donde los hombres se fueron a Estados Unidos a buscar trabajo a buscar un, un mayor salario algunos se olvidaron de las familias mexicanas y formaron nuevos pares en Estados Unidos otros mandan dinero y estos pueblos en las que solo hay mujeres y viejitos. Y las mujeres son las que sostienen regiones enteras. Sí. Según el eh, último censo, eh, la, hay una enorme cantidad de jefas de familia en las ciudades. Afortunadamente, muchas mujeres, cuando ven que el matrimonio no, no funciona, eh, se divorcian o se separan o las dejan o son madres solteras, tienen una triple jornada porque salen a ganarse el pan de cada día, porque sostienen una familia, porque eh, saca adelante la economía, es pilares sociales. Y esas son heroínas de la, de la vida cotidiana que... La verdad es que yo no sé de dónde sacan tantas fuerzas. Y lo que falta ahora es tomar conciencia de eso que están haciendo. ¡Ah, bueno! Aquí está Silvia otra vez. Y regresó Silvia. ¡Regresó la luz! ¡Regresó la energía eléctrica! Puede suceder, pero estaba escuchándote en otra computadora. Ah, ah, mira, qué bien, qué bien. Pues creo que ya es momento de despedirnos, eh, Silvia. Pero, pero, Silvia, ¿nos puede terminar lo que nos estaba contando? Si, es, eh, si te parece, Silvia. Eh, sí. No sé cuándo fue la. Eh, estábamos hablando o sea, de la biografía de Debates. Debates. Que se casó con quien llegó a ser el presidente de Paraguay. No, pero después hablé esa la eh, Elisa Lynch después hablamos de la eh, de la novela de, de la biografía de Eva Perón esa parte se escuchó Perdón sí que, que no era una frívola Eva Perón no y que, y que digamos que lo que ella se centra Libertad de eh, micrófonos es en considerar aquellos aspectos que la narración sobre la novela de Perón es este, completamente distinta a la que pueden hacer este, los empleadores masculinos. Y terminé, me parece, diciendo que, como decía María Muratone, que es difícil ser mujer en un, en un mundo de hombres. Y eso lo decía en 1580. Y nosotros también estamos circulando por este proceso. Así que no sé si es la hora... Nos quedaron muchas eh, heroínas en el, en el medio, eh, aparte de las colombianas, las haitianas, las chilenas, eh, incluso las brasileñas. Y también otro rasgo que me parece que las cruzas, que es aquellas mujeres que tuvieron un gran poder político, como Elvira, bueno, eh, como Lynch, como la propia cameron y otros ejemplos más, es que después que ellas dejan el poder, son terriblemente humilladas, pero terriblemente humilladas en sus condiciones subjetivas y personales. Los hombres, los enemigos políticos, se atacan en política. Parecería que las mujeres que tuvieron poder político y lo perdieron, la atacaban con la intimidad, la humillaban, les daban imputaciones horribles. Recuerden que cuando Eva Perón estaba enferma, en las paredes había habido cáncer. Nada, sí. Nadie cuestionaba. Su este, actividad de, de, de política. Decían que gastaba mucha plata en ropa, lo mismo le pasaba a, a, a la Lynch. Entonces, sí. además de todo lo que sucede de la equidad y de la desigualdad, la gente tiene que soportar, una vez que dejan el poder, un discurso humillante que tiene que ver con la, con la personalidad y con un análisis político. Pues yo para terminar solo quisiera decir que aquí cuando éramos niños había el grito de Vieja el último y las muchachas eran las que corrían más rápido, las niñas eran las que corrían más rápido. Así es que hay que tomar una nueva conciencia de, de lo que somos, de las mujeres y que merecemos respeto. Respeto. Y las mismas oportunidades para todo, los mismos derechos que los hombres. Yo recordaba esta mañana que hasta hace muy poco tiempo, vuelvo a insistir con esto: el Día de la Mujer consistía en dejarle flores a las mujeres, a las secretarias bombones, en los, en los, en los escritorios, y qué más. Y a, a veces algunas le daban una serenata por decir el Día de la Mujer. Y hoy estamos hablando en las calles con las jóvenes eh, completamente diferente porque evidentemente se sigue luchando por los derechos de los sería muy interesante volver a, a escribir la, libros de historia con, la, con las historias de esas mujeres que lucharon también por las, por las independencias de nuestros países eh, eh, sería interesante repensar eh, en aquellas mujeres que lucharon por darnos lo que somos ahora también, ¿verdad? Eh, así que bueno, eh, no sé si el público tenga alguna pregunta. Uh. Mm. A ver, no veo... No, no hay preguntas. Ni siquiera unas invitaciones a bailar. <laughs> a ver. Bueno. No, no hay preguntas. Bueno. Bueno, entonces muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay muy buenos comentarios, dice aquí. No hay preguntas, hay muy buenos comentarios sobre la charla. Muchísimas gracias. Oh, qué bueno. Eh, Muchísimas gracias de verdad por, uh, por, por, por estar presentes, por, uh, eh, por uh, abrirnos eh, un espacio en su agenda de hoy para o manejar a todas aquellas mujeres, aquellas que conocemos y aquellas eh, que no conocíamos, eh, y a nosotras mismas, porque. Eh, de verdad, la organización del Festival Lea, la mayoría somos mujeres también. Oh, oh, <laughs> Así bueno, que bueno, muchísimas gracias a nuestro público, gracias por estar presente y, y espero que nos veamos pronto en el Festival Lea.